Hoy les voy a enseñar multiplicación de dos cifras. Por acá tenemos un número de dos cifras, 23, multiplicado por 46. Muy bien, entonces saca tu cuaderno, saca tu lápiz, saca tu borrador y saca tu tajador. Y copia esta multiplicación en tu cuaderno. 23 por 46, ¿ya? Como fuimos practicando. Observemos, chicos, el trucazo, ¿ya? Profesor, yo no sé multiplicar todavía 23 por 46. No te preocupes. Simplemente te dije en las clases anteriores que te aprendieras la tabla de multiplicación de 2, de 3, de 4 y de 6, que estudiaras, ¿verdad? Una vez que sabes eso de acá, vamos a aprender el trucazo para poder multiplicar de dos cifras. ¿Cómo así? Mira acá, atentitos. Mirando para acá. Lo primero que tú debes, chicos, es vas a multiplicar este 6. Mira, este 6 lo vas a multiplicar por estos números. Primero multiplicas eso, ¿eh? Eso sí sabes. Multiplicas eso, ¿ya? La unidad con estos números. Muy bien, eso sí sabes, ¿verdad, chicos? Papayura, eso sí o no. Mira, a ver, 6 por 3, ya sabes. 18, profesor. Ahí está, 18. Qué interesante. Como es 18, voy a llevar uno, ¿sí o no? Llevo uno, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Dónde vamos a poner? Acá. ¿Ves? Ahora vas a multiplicar 6 por 2. ¿Cuánto es? 12 más 1, ¿cuánto es? 13, profesor. Oh, qué interesante. El 13 lo vas a poner acá. Ahí está. 13. Ya está. Una vez que has terminado de multiplicar con la unidad, ahora vas con el 4, con la decena. Y estoy acá, chiquitos, con decenas las bolas. Entonces acá, si deseas, lo borras. Todo esto lo que has utilizado acá, para que no te equivocas, lo borras. Después del trucazo. ¿Ya? Lo borra, lo borro, lo borramos, lo borramos, lo borramos y ya está. Se borró. Ahora vas a multiplicar, ojito de acá, ojito, vas a multiplicar. Esta unidad ya vamos a multiplicar con la decena, que es 4, con estos dos, a estos dos números. ¿Ya? ¿Cómo, profesor? Así de. Ahí ya vas a multiplicar. Ya, comenzando de acá de la derecha, no vas a multiplicar primero esto por esto, no. Primero 4 por 3. ¿Ya? Muy bien, multiplicamos entonces. 4 por 3, ¿cuánto es? Ya no vamos a poner debajo del 8. Como es decena, como hemos dejado un espacio, acá también vas a dejar un espacio. O sea, va a ser debajo de las decenas. De la unidad, no, debajo de las decenas. 4 por 3, ¿cuánto es? 12, profesor. Oh, qué interesante. Llevas uno, ¿verdad? Llevas uno, ¿verdad? Sí, profesor, voy a llevar uno. Ahí está, llevas uno. Ahí está. 4 por 2, 8 más 1, ¿cuánto es? 9, profesor, es 9. Ahí está, 9. Oh, qué interesante, chiquitos, qué interesante. ¿Ya te salió? No. ¿Qué te falta, chicos? ¿Qué te falta? A ver, ¿qué te falta? ¿Quién es? ¿Quién le falta? Me falta sumar, profesor. Pues sí, chiquitos, vas a sumar, ya vas a sumar, ya sumando vas a tener de la siguiente manera. Mira para acá. Suma, profesor, suma. Ahí está, voy a sumar. Muy bien, vas a sumar, chiquitos, sumemos. 8 baja, solito, acá está 8, solito. 3 más 2 es 5. 9 más 1 es 10. El resultado. La multiplicación de 23 por 46 es 1058. ¿Fácil? Fácil. A ver, practiquemos uno más, ¿ya? Practiquemos uno más, practiquemos uno más. A ver, practiquemos uno más acá. Muy bien. Ya tú sabes, chicos, ¿sabes? Primero este 8 con estos dos numeritos. ¿Ya? Muy bien, lo voy a hacer por de esta manera. ¿Ve? Primero es ok. Primero se multiplicas. ¿Ya? Ok. Muchachito, muchachón, multipliquemos. 8 por 1, eso es fácil, eso tú sabes. 8 por 1, 8. Ahí está, 8. Ochito. ¿Ya? 8 por 5, ¿cuánto es? 40, profesor. Ahí está, 40 chiquitos. 40. Muy bien. Ya has terminado, chiquitos. Y ya has terminado. Estoy acá, lo borras. Para que no te confundas, lo borras. Borramos, borramos. Una vez que sabes, ¿sí o no? Ya no lo vas a hacer así. Lo vas a hacer de manera directa, ¿ya? De manera directa. Muy bien, borramos. Ahora vas a ir con esto de acá, ¿sí o no? Ahí está la nubecita, nube de Goku. Con eso se multiplica, ¿sí o no? Sí, profesor. 1 por 1, debajo del 8, no. Debajo de las decenas, porque esta es decena. Debajo de las decenas. ¿Cuánto voy a poner? Acá vas a poner 1 también, profesor. Ahí está un hito, ¿verdad? Muy bien. 1 por 5, 5. Acá.
Ya. Y luego, ¿qué vas a hacer, chiquitos? ¿Qué haces? Simplemente lo vas a sumar, ¿verdad? Una línea vertical por acá. Y esta es una línea horizontal, perdón, una línea horizontal. Ahí está. Simplemente lo vas a sumar. Ya tú sabes cuánto salió. ¿Cuánto salió, chiquitos? ¿Cuánto salió? Diga, tú sabes cuánto salió. Este ochito solito está, baja. Acá me sale 1 la suma. 4 más 1 más 5, perdón, es 9. 918. Este es el resultado. Qué sencillo, sí o no, qué sencillo. A ver, chicos, sin el trucazo, de manera de frente, ¿lo pueden hacer? Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Mira acá. 4. Primero, este número por esos números, ¿verdad? 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3, ¿cuánto es? 12. Ahí está. 12. Llevo 1. ¿Dónde vas a llevar 1? Acá. Llevo 1. ¿Ya? 4 por 9, habla. 4 por 9. 36. Más uno que has llevado, 37. Ahí está, 30, 37. Borras esto de acá. Ya lo borras esto de ahí. Muy bien. Eso ya es utilizado. Ahora vas con este 1, ¿sí o no? Este 1 aquí va a multiplicar a 93. Primero 1 por 3, ¿sí o no? ¿Dónde pongo? Como esto es decena, pongo debajo de la decena. Unidad de decena. 1 por 3, ¿dónde pongo? Acá abajito, ¿sí o no? 1 por 3, debajo del 7. Es 3. 1 por 9, acá voy a poner cuánto es, 9. ¿Ves? Ahora simplemente, chiquitos, tienes que sumarlo. Ya lo vas a sumar. Profesor, ¿lo voy a sumar? Pues sí, chicos. Simplemente lo vas a sumar. Tacheco, tacheco, me dices, ¿ah? Ahí está. Simplemente lo sumas. Ya lo vas a sumar. Y el resultado, ¿cuánto será? Vamos a ver cuánto es el resultado. Ya, chicos, vamos a ver cuánto es el resultado. Acá baja, solito está, 2. 7 más 3 es 10. Llevamos 1. Acá estoy llevando 1, chicos. ¿Ah? Ahí estoy llevando 1. ¿Y a cuánto será acá? 9 más 1, 10 más 3, 13. ¿Cuánto es el resultado? 1302. Oh, qué interesante. Bien, muchachito y muchachón, mirando acá. Vamos a seguir practicando la multiplicación de dos cifras. ¿Ya? Seguimos practicando. Profesor, aún no he entendido. Muy bien. Mira acá. Ok. ¿Cuál es el trucazo? Ya te he dicho que el trucazo lo vas a trabajar así, ¿no? Este 8, que es de las unidades de este número, lo vas a multiplicar ¿con quién? Con el 73. Así. Es el trucazo. Olvídate del 1. Por el momento, olvídate del 1. 8 por 3. Primero multiplicas, así. ¿Bien? ¿Qué papá ayuda? 8 por 3. Eso tú te lo sabes. 8 por 3, 24. Ahí está. Llevo 2. Se pone el 4. Llevo el 2. El 2 voy a llevarlo acá. ¿Bien? Ok, qué interesante, profe. Muy bien. Ahora multiplicas 8 por la decena, que es 7. 8 por 7 es 56, más 2, 58. Ah, qué interesante. ¿Dónde pongo el 58? Por acá. 58. ¿Ya? Muy bien. Una vez que has terminado con la unidad de este número, ahora vas con la decena, o sea, con el número 1. Y esto ya acá lo borras, ¿ya? Lo borramos para no equivocarnos. Eso es tu caso. Eso es tu caso. Si no, te vas a equivocar. Recomendación, chicos, que tú debes saber la tabla correctamente, ¿ya? Supongo que has estudiado la tabla correctamente. Muy bien. El siguiente trucazo viene a ser esto, ya acá. Ahora ya no vas a multiplicar con 8, sino con el 1. ¿Ya? Vas a hacerlo con el 1. ¿En serio, profe? ¿Cómo? Mira, 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 mira. El 1, así. Multiplica esto de acá. Con eso. Profesor, ¿va a ser 1 por 7? No, 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 no. Primero de acá, de la derecha. Primero de la derecha. 1 por 3. ¿Dónde le pones? ¿Debajo del 4? No. Como esto es la decena, también tienes que poner debajo de la decena, debajo del 8. Muy bien. 1 por 3, ¿cuánto es? 3. Ahí está. 1 por 7 es 7. Y luego, profesor, ¿ya hemos acabado? Simplemente le falta un proceso más. Simplemente tienes que sumarlo. ¿Ya? Ahora acá, esto de acá abajo. 4 está solito. 4. 8 más 3 es 11. No te olvides que de llevar uno acá. El 1 se pone, otro 1 se lleva. Y ahora suma ahí. ¿Cuánto es? Acá hay 7. Ya, 7. Más 1, 8. 8 más 5, 13. Ya, ahí está 13. ¿Y el resultado cuánto es? 1314. Rápidamente, el siguiente
la siguiente multiplicación. ¿Ya cuál es tu caso? ¿Ya tú sabes cuál es tu caso? En tu caso es esto. Primero esto de acá. Esta partecita. ¿Viste? Ahí está, hasta ahí nada más, ¿ya? Muy bien, multiplica. 9 por 2. 18, profesor, 18. Llevo 1, profesor, llevo 1. Sí, chiquito, sí, llevas 1 acá. Llevas 1. Ahora multiplicas. 9 por 9. Habla, habla, ¿cuánto es 9? Habla, estoy viendo a ti. 9 por 9, 81. Más 1, 82. Ahí está, 82. Y luego lo vamos a borrar, chicos. ¿Cuál lo vas a borrar? Esta nube verde que hicimos lo vas a borrar, ¿ya? Esta nube verde lo que hicimos, bórralo, bórralo, bórralo. El 1 también ya lo hemos utilizado. Lo borramos todo para no equivocarnos. Ahí está, lo borramos, lo borramos, lo borramos. Ese es el trucazo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ya está borradito. Le has borrado, profesor, una parte del 9 y lo completamos. ¿Cuál es ahora el segundo paso? El segundo paso, chiquitos, es esto. Esto de acá. Ahí está. Eso, ¿verdad? Lo vas a multiplicar. Recuerda, 1 por 2 primero, ¿va? Primero se comía 1 por 2, de la derecha primero. Muy bien. 1 por 2, ¿lo pongo debajo del 8? No. El 1 es decena, se pone debajo de la decena, unidad decena, debajo de este 2. Ya debajo de este 1 por 2 es 2. Ahí está. Ya, muy bien. 1 por 9, acá pues, 9. Este 8 baja, ahí está 8. Sumas, ¿verdad? Luego simplemente se suma. Y tú sabes, luego simplemente se suma, ahí está. 2 más 2, 4. Suma 9 más 8, 17. ¿Cuánto es el resultado? 1748. Ese es el resultado. Y finalmente tenemos un último ejercicio de esta pizarra. ¿Cuál es el trucazo? Ya tú sabes cuál es el trucazo. Simplemente lo vas a hacer. Profesor, yo no quiero hacer el trucazo, ya me la sé. Ya, vamos a hacer sin el trucazo. Vamos, 2 por 4, ¿dónde pongo? Acá abajo, profesor, 8. Ahí está, 8. Muy bien. No me he llevado nada. 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Ahí está, 12. Ya he multiplicado con 2, ahora voy con 3. ¿Ya? 3 por 4, ¿dónde pongo? ¿Debajo del 8? No. Se corre un número, un espacio. 2, 3 por 4, 12. Ahí está, 12. Llevo 1, ahora sí, profesor. Llevo 1, ahora sí, llevo 1. Ahora sí, llevo 1, llevo 1. Ahí está, llevas 1, ¿ya? Muy bien. 3 por 6, ¿cuánto es? 18. Más uno que has llevado, 19. ¿Dónde lo pongo? Acá, pues, chicos. Ahí ve. Un número debajo de otro. A excepción de la primera que está acá. Acá no va nada. Muy bien. Ahora simplemente tienes que sumarlo. Sumemos, sumemos, sumemos. Ahí está, sumando, sumando, sumando. Este 8 baja. Ahí está, 8 baja. 2 más 2, tú sabes, 4. 9 más 1, 10. Llevamos 1. Hemos llevado 1 acá, ¿ya? Acá llevamos 1. Y finalmente tenemos 1 más 1. 2. ¿Cuál es la respuesta? 2048. Oh, qué interesante. Mientras más practiquemos este tema, mejor lo vamos a dominar. Empezamos ahora multiplicando 93 por 32. Pon pausa al video y resuelve esta multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento. Se multiplica 2 por 93. 2 por 3 es 6. Y 2 por 9, 18. Ahora multiplico 3 por 93. 3 por 3 es 9. Y 3 por 9, 27. Se suman los resultados y se obtiene 6. 8 más 9 es 17, se anota el 7 y se lleva 1. 1 más 1 es 2 y 7 más 2 es 9. Se repite el 2 y la respuesta de multiplicar 93 por 32 es 2976. Si te salió ese resultado, pues muchas felicidades. Continuemos practicando con el siguiente ejercicio. Si no te sale algún resultado, no te desanimes, porque todos a veces nos podemos equivocar y mientras más practiquemos, mejor vamos a dominar este tema. Pon pausa al video ahora y resuelve esta otra multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento. Se multiplica 2 por 62. 2 por 2 es 4 y 2 por 6, 12. Luego se multiplica 3 por el mismo 62. Se deja un espacio, eso sí, porque estamos avanzando de las unidades a las decenas. 3 por 2
es 6 y 3 por 6 es 18. Luego se suma, se repite 4, 6 más 2 es 8, 8 más 1 es 9 y se repite 1. Entonces, nos da como resultado 62 por 32, 1984. ¿Te salió ese resultado? Espero que así haya sido. Si no, igual, mientras más practiques, vas a dominar este tema y vas a poder resolver todos los ejercicios que te voy mostrando. Ahora pon pausa al video e intenta realizar esta otra multiplicación. Recuerda que mientras más practiques, mejor. Así que sigue realizando todas las multiplicaciones que te estoy mostrando en este video. Bien, si ya lo tienes resuelto, te muestro el procedimiento. Se multiplica 2 por 41. 2 por 1, 2. Y 2 por 4, 8. Luego se multiplica 3 por 41. 3 por 1, 3. Y 3 por 4, 12. Se suman los resultados y se obtiene 2, 8 más 3 es 11, llevo 1, 2 más 1 es 3 y este 1 se repite. El resultado de multiplicar 41 por 32 es 1312. Si te salió el resultado, pues muchas felicidades. Vamos ahora a realizar ejercicios un poquito más difíciles. Ya vamos a explicar cómo es que este ejercicio es un poco más difícil. Entonces, ¿cómo se realizan las multiplicaciones? Hemos dicho que primero se multiplica la cifra de las unidades con el número de arriba. Cuando decimos de las unidades nos referimos al primer número de la derecha. El segundo número vendría a ser la cifra de las decenas. Bien, entonces primero las unidades, que sería el número 2, 2 por 57. 2 por 7 es 14, se anota el 4 y se lleva 1. Aquí lo estoy anotando el 1 del 14. 2 por 5 es 10 y más 1, 11. Luego se multiplica la cifra de las decenas por 57. Pero este 1 hay que borrarlo porque ese 1 que se llevaba era al multiplicar por 2, pero ahora vamos a multiplicar por 3 y se va a llevar otra cantidad. Empezamos entonces, decimos 3 por 7, 21. Se anota el 1 y se lleva 2. Luego 3 por 5, 15, más 2 que llevaba, 17. Se suman los resultados, se repite el 4, 1 más 1, 2. 7 más 1, 8, y se repite el 1. 57 por 32 es 1824. Ahora pon pausa al video e intenta resolver esta otra multiplicación. Si ya lo has resuelto, te muestro el procedimiento. Primero se multiplica 39 por 2. 2 por 39, quedando de la siguiente manera. 2 por 9, 18. Se anota el 8 y se lleva 1. 2 por 3 es 6, más 1, 7. Luego, en lugar de multiplicar por 2, voy a multiplicar por 3, pero voy a borrar esta cifra que anoté aquí, esto que estaba llevando de la anterior multiplicación. Una vez borrado, empiezo de nuevo. Tú puedes borrarlo también con tu borrador, cuidando de no borrar los números que están más abajo. 3 por 9 es 27, se anota el 7 y se lleva 2. 3 por 3 es 9, 9 más 2, 11. Luego la suma de estos dos números da, se repite el 8, 7 más 7 es 14, se anota el 4 y se lleva 1. 1 más 1 es 2 y este 1 se repite. 39 por 32 es 1248. Si te salió ese resultado, pues muchas felicidades. Si no te salió, no hay que desanimarte, hay que seguir practicando. Ahora pon pausa al video e intenta realizar esta otra multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento. Se multiplica 2 por 85. 2 por 5 es 10, se anota el 0 y se lleva 1. 2 por 8 es 16, más 1, 17. Luego se multiplica la cifra de las decenas, pero hay que borrar lo que llevábamos de las multiplicación anterior. Una vez borrado,
tenemos 3 por 5, 15, 3 por 8, 24, pero habíamos, al multiplicar 3 por 5, 15, se anota el 5 y se lleva 1. Luego, 3 por 8, 24, y el 1 que llevábamos, 25. Se repite el 0, 7 más 5, 12, llevo 1, 1 más 1, 2, 2 más 5, 7, y se repite el 2. 85 por 32 es 2720. Espero que te estén saliendo los resultados. Si algún resultado no te sale, puedes dejarlo en los comentarios y ya yo te diré, quizás pueda explicarte por qué es que no te salió. De todas maneras, aquí está el procedimiento, así que puedes fácilmente verificar si lo has hecho bien o si cometiste algún error, dónde fue tu error. Pon pausa al video e intenta realizar esta otra multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento. Observen que, a diferencia de los ejercicios anteriores, aquí dice 23, no 32. Entonces ya no se empieza multiplicando por el 2, sino por el que está más a la derecha, que en este caso es el número 3. 3 por 87. Entonces, multiplicamos 3 por 7, 21. Se anota el 1 y se llevan 2. 3 por 8, 24. 24 más 2 es 26. Una vez realizada toda la multiplicación, se pasa a la cifra de las decenas y se borra lo que se llevaba. Multiplico entonces 2 por 7, 14. Se anota el 4 y se lleva 1. Y 2 por 8, 16. Más 1 que llevaba, 17. Se suman los resultados. 1, 6 más 4, 10. Se lleva 1. 1 más 2 es 3. Y 7 más 3 es 10. Se lleva 1. Y 1 más 1 es 2. 87 por 23 es 2001. Si te salió ese resultado, muchas felicidades. Y ahora pasemos al siguiente ejercicio. Pon pausa al video y realiza la multiplicación que aparece en la pantalla. Si ya lo has hecho, te muestro el procedimiento. Se multiplica la cifra de las unidades, es decir, 3 por 96. 3 por 6 es 18, se anota el 8 y se lleva 1. O sea, el 18 queda anotado así. El 1 y el 8 forman 18. Pero solo se anota la cifra de las unidades aquí abajo y se lleva la cifra de las decenas. 3 por 9 es 27, más 1, 28. Luego pasamos a la cifra de las decenas. Borramos lo que llevábamos antes y multiplicamos. 2 por 6 es 12 y llevamos 1. 2 por 9 es 18 y 1 que llevábamos, 19. Luego sumamos. 8 se repite. 8 más 2 es 10. Se anota el 0 y se lleva 1. 1 más 2 es 3 y 3 más 9, 12. Se anota el 2 y se lleva 1. 1 más 1, 2. Es decir, cuando es 12, se anota aquí el 2 del 12 y el 1 del 12 se anota aquí arriba. Se leería 12 aquí, 1 y 2, 12. Lo mismo cuando sumamos 8 más 2, 10, se anotaba el 0 y se llevaba 1 y quedaba 1 con el 0, forman el 10. Aquí también 1 con el 2 formaban el 12. Ahora pasemos a la siguiente multiplicación. Pon pausa al video y realiza esta otra multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento y luego tú puedes verificar. Recuerda que tienes que practicar, no solo tienes que ver. Porque si solamente estás viendo los videos, puedes aprender, pero aprenderás mucho más cuando tú haces los ejercicios. Multiplicamos entonces. Primero el 3 por el 77. 3 por 7, 21, y llevo 2. 3 por 7, 21, y 2 que llevaba, 23. Luego pasamos a la cifra de las decenas. 2 y borramos lo que llevábamos en la anterior multiplicación. 2 por 7, 14. Se anota el 4 y se lleva 1. Y 2 por 7, 14 otra vez, más 1, 15. El resultado es, de la suma, 1, 3 más 4, 7. 5 más 2, 7. Y 1 se repite. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Te están saliendo los resultados? Espero que te estén saliendo bien. Vamos a seguir practicando ahora otros ejercicios un poquito más largos, ahora con tres cifras en lugar de dos. 604 por 23. Pon pausa al video e intenta resolver esta multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento para ver si coincide tu resultado con el mío.
Se multiplica 3 por 604. 3 por 4 es 12. Se anota el 2 y se lleva 1. Quedando 12 así. 1 y 2, 12. No es que se suma, sino se anota uno al lado del otro. 3 por 0, 0 más 1, 1. 3 por 6, 18. Luego pasamos a la cifra de las decenas. Y como estamos moviéndonos la cifra de la cifra de las unidades a la cifra de las decenas, al multiplicar también se deja un espacio aquí. Eso ya lo hemos explicado antes. 2 por 4, 8. Se deja este espacio. 2 por 0, 0. Y 2 por 6, 12. Luego se suman los resultados. 2, se repite, 8 más 1, 9. 8 más 0, 8. 2 más 1, 3. Y 1 se repite. 604 por 23 es 13.892. Ahora pon pausa el video e intenta realizar esta otra multiplicación. Si ya tienes el resultado, te muestro el procedimiento. Primero se multiplica 3 por 907. 3 por 7, 21. Se anota el 1 y se lleva 2. 3 por 0, 0. 0 más 2, 2. 3 por 9, 27. Se anota el 27. Luego pasamos a la cifra de las decenas. 2 multiplicado por 907. Como has podido notar, se borra lo que llevábamos aquí arriba porque vamos a llevar otras cantidades. Entonces 2 por 7, 14. Se anota el 4 y se lleva 1. 2 por 0, 0. 0 más 1, 1. Y 2 por 9, 18. Luego se suma. 1, 4 más 2 son 6, 7 más 1, 8, 8 más 2 son 10, llevo 1, 1 más 1, 2. Y ahí termina el ejercicio. Espero que te estén saliendo estos resultados. De todas maneras, tenemos todavía varios ejercicios para seguir practicando. Pon pausa el video e intenta resolver esta otra multiplicación. Si ya tienes la respuesta, te muestro el procedimiento para ver si coincide mi procedimiento con el tuyo. Se empieza con la cifra de las unidades, se multiplica 3 por 518. 3 por 8 es 24, se anota el 4 y se lleva 2. 3 por 1, 3, más 2 es 5. 3 por 5, 15. Y fijémonos que no anoto el 5 y llevo el 1 porque no hay otro número más adelante. Se anota 3 por 5, 15 aquí. Es decir, se lleva, así como hicimos aquí 3 por 8, 24, se anota el 4 y se lleva 2 cuando la multiplicación sigue. O sea, hay otros números que multiplicar. Pero cuando llegas al último número, 3 por 5, 15, se anota directamente 15. No se lleva nada porque más adelante no hay ningún otro número. No se va a continuar multiplicando, ese es el último que se multiplica. Por eso se anota el número tal como está. Con sus dos cifras, si es que tiene dos cifras. Pasemos ahora a la multiplicación por las decenas, que en este caso es por 2. Borramos lo que llevábamos anteriormente y multiplicamos. 2 por 8, 16. Se anota el 6 y se lleva 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Y 2 por 5, 10. No se anota el 0 y se lleva 1 porque aquí acaba el ejercicio, se anota directamente 10. Luego se suma, se repite 4. 5 más 6 es 11, se anota el 1 y se lleva 1. 5 más 1, 6. 6 más 3, 9. 1 más 0, 1. Y se repite 1. 518 por 23 es 11.914.